Romeo Santos presentó a su pareja. Pero esa es la pareja de Romeo hace muchos años. Sí, se llama Francelis. La dominicana, dominicana. Yo creo que es de origen dominicano. Yo también. Creo que también. La vieja. De origen dominicano. Su esposa, su pareja. Qué vieja. Pero la vieja, su esposa de siempre, te refieres. Exactamente, exacto. Ella no es una vieja. Es más vieja que él. Te refieres a su esposa de siempre. Exacto, sí. Y la vieja. Está embarazada. Pero ella no es vieja. Está embarazada otra vez. Ya espera su tercer hijo. Su cuarto hijo. Y este sería el cuarto de Romeo. El cuarto de Romeo y el tercero de la pareja. Déjame ver la cara. Estoy viendo el video. Luini, tiene. Tú estás atrás esta tarde. Siempre sale de perfil. De perfil. Ah, pues no se le vio aquí. ¿Qué va, uno? No, está ahí, sale. Hay que ver el video completo. Ah, con razón. En la parte casi final. Claro que ya sale. Ah, no, pero casi final. Ahí tú no lo vas a ver. Hay que chupárselo entero. Claro. Pero una pregunta. ¿Por qué Romeo, un tipo tan meticuloso con su vida privada, presenta a su pareja? ¿Qué pasó ahí? No, creo que haciendo el anuncio formal de que espera a su cuarto hijo. Y aprovechó la oportunidad para darla a conocer. Pero eso es raro. Porque siempre se ha filtrado. Siempre se ha filtrado en imágenes de ella. En algunos conciertos ella ha estado presente. Él la ha mostrado. Y él ha mostrado muy poco. En videos. Y los ahora, hijos también en video. Bueno, no lo ha sacado. En videos musicales, señores. Bueno, nadie se lo esperaba y por eso ha sido la noticia. Pero al final, fíjate que salió ella de perfil. Y mira la estrategia que utilizó en principio, que era un video de que haciendo sexo oral. Y mira quién sale. Sale su pareja. ¿Será estrategia de marketing? Me pregunto. Claro que ustedes saben que las últimas canciones de Romeo no han conectado como han conectado las demás. Yo no sé si es por eso. Yo sé que por algo lo están haciendo. Lo que dice Fogo. Ese recurso, cuando un artista lo utiliza, el de que nunca. Que nunca presenta a la familia. Nunca. Porque si tú me estás hablando que es de, por ejemplo, Marc Anthony, J-Lo, pero Romeo, que su vida privada no la ventila. Por la misma razón, la dimensión es más grande en términos yo de información. Por sonido. Yo creo que ellos están armando. Romeo es un tipo acostumbrado a pegar álbumes completos. Y de los últimos años para acá, Romeo casi no está pegando nada. ¿Cómo que no, Fogón? Quizás tú no escuches emisoras. Quizás tú no escuchas a la gente. No, pero está bien, porque acuérdate que Romeo Santos en bachata no puede competir con Urbano, que es la comparación que tú estás haciendo. No, ¿y dónde está la comparación que yo hice? No, pero por ahí es que te está yendo por esa tangente, mi amor. Entonces, simple y llanamente. Y ahora, devuelvan el video a ver dónde yo comparé. Pero es que tú no estás haciendo la comparación, diríamos, en palabras, pero yo sé en tu mentalidad que eso es. ¿Cuáles se pegaron del álbum? Vamos a hacer un recuento acá de Bebo está súper pegada. Por ejemplo, a nivel del Cibao, yo que tengo que ir a cada rato por allá. Se escucha mucho la canción dedicada a la suegra, que se llama Suegra. Está súper pegada. Quizá el álbum completo no está pegada porque él está trabajando sencillo por sencillo, como ahora permiso, solo. Con tu permiso, Richard. Mira, yo soy romeísta. Yo también. Yo amo a Romeo. Todos los días escucho a Romeo. A los únicos conciertos en la vida que voy es donde Romeo. Sí. Y como romeísta te digo que no ha tenido el impacto el álbum que ha tenido en diferentes años. Entonces hay que crear una estrategia para que la gente escuche y más su y con un video música. Tú crees que hay sería que llamar suficiente. La atención no, porque del no público. El video, es la noticia. Por la misma razón. Para que la gente vaya a escuchar el álbum. Pero una pregunta. Richard, ¿el álbum Utopía cómo le fue? Sí, bien, le fue bien, pero claro. Antes de... Permiso, el álbum Utopía le fue bien. Muy bien. Continúo. Este álbum, Fórmula Volumen 3, le ha ido bien. Sí. Y para cómo está la cosa, que es solo Urbano, le ha ido muy bien. Y recuerden que el mundo no es solo República Dominicana. Y entiendo que le ha ido muy bien al álbum. Claro, es tan así que él aperturó su gira por algunos países y ha tenido, por ejemplo, en Chile, solamente 8 presentaciones tendrá este pero año. Pero no es de este álbum. Pero es de este álbum. No, mi amor. Sí, pero lo que te estoy diciendo, la gente no está... No me venga a poner ejemplo de mi gira. Amor, ¿cómo se llama la gira? Sí, pero escúchame. La gira, la gente va por los éxitos de muchos si años, no por el álbum que tiró. Pegado, y si no tuviera quizás, como tú dices, porque él ha aprovechado toda la coyuntura, lanza un tema, de una vez comienza a confirmar algunas presentaciones a nivel mundial, y justamente acá arranca ahora en febrero en Perú, y de ahí va a ser un periplo por diversas naciones, donde ha vendido no una, ni dos, en ocasiones hasta 8 presentaciones consecutivas. Bueno, pocos artistas han hecho eso. Dale, lo que sucede es que en este caso de Romeo, que lo respetamos mucho, él ha ido a países donde tiene muchos años sin ir. Tres años, como aquí. Bueno, por lo tanto, pero... Tres años como pero aquí. Pero no se va a presentar en ningún... Lo que pasa es que él está defendiendo el ticket que le van a dar para viajar. No, ya me lo mandé.
mandaron. Feliz, y yo me voy por eso que está hablando, por eso que está hablando de eso. Romeo en esos lugares se y, está presentando. Ah, pues entonces. Tú que, no, que tú que manejas la información tienes que decir que se va a presentar en lugares que cogen 15 mil personas. No. Pero, y 18 mil y 13 mil. No, pero 8. Dile que se presenta en Chile en un sitio que coja 50 mil abejas y no vayan a 3 días. Edward. En Perú, ¿cuántas personas cogen? ¿Cuántas cogen? 43,000 por noche. ¿Cuántas? 43,000. Sí. Cuatro funciones. ¿Cómo se llama el lugar? Dime el lugar. No, no. Estadio Nacional. Aparte. En Perú. Yo te estoy hablando, Richard, de música, no de cuánta gente. No, mete pero. Romeo, pero porque de que Romeo mete gente, Pero es que una gente que no esté pegada, como dices tú, o que no haya lanzado nada. No está pegado. Romeo, no está pegado. Espérate, Romeo llena. No está pegado. ¿Y quién está pegado en este país? ¿Quién está pegado en este país? 43,000 personas si cogen. No está pegado. ¿Quién está pegado en este país? Romeo no necesita estar pegado para llenar un estadio. Este país. Ahora mismo, Ale Bueno sí. está pegado. Con una aquí, sola bachata. Aquí. Con una pegado sola bachata. De bachata, aquí. Sí. Ale Bueno, bien. El Torito está sonando fuertemente con Me Llamas. Está sonando Luis Miguel de la Mar, que todavía con No Notas. Y va a comenzar mira, a sonar Richard, prontamente William mira, Gray Richard, con Egoísta. Te digo algo, de verdad, de este álbum de Romeo, la mayoría tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De ese álbum solo tres canciones se han pegado. Bueno, pero es que... ¡Sonando! Pero una cosa, eso es lo que nosotros aquí entendemos. ¿Aquí en RD? Aquí. Porque pero parece que el mundo no es RD. El único mundo. Ok, ahora bien, abre las líneas telefónicas y tú le preguntas a la gente va qué a canción... Mal. No, pero yo no tengo problema con eso porque yo no soy relacionista público mal. De Romeo. No sé, pero está no cerca. Soy lo está joseando. Es mi amigo José Antonio Aibar. Yo no soy relacionista de cosas. No, ya yo lo joseé hace rato, mi amor. Y que me hayan llamado a principio de diciembre para ir a acompañar a Romeo a Perú, no fui yo que canalicé eso. Hay mucha gente envidiosa que quizá quisiera ir, pero no se le dio. ¡Oh! ¡Oh! Me llamaron. Entonces, atención a los periodistas envidiosos. Abre las llamadas. Está diciendo que yo estoy envidiosa porque no puedo ir. Yo no estoy envidiosa porque no puedo ir. Él no dijo no. Yo estoy seguro que no. No es por ti, espérate. No es por ti. Vamos a hacer algo. Dale, haz. Yo estoy seguro que no es por ti, Fogo. ¿Ya? Ya, gracias por tu interacción. La producción Fórmula Volumen 1 no fue ese gran éxito que uno está esperando, ni la Volumen 2. Después él hizo Utopía con los bachateros de aquí. Todos sabemos la euforia que logró, bastante un marketing excelente de venir a hacer el concierto del pueblo, porque eso manda un mensaje a nivel internacional. Y todo el que sabe un poquito de música sabe que lo que se pega aquí se pega a nivel mundial. Ahora él vino con Volumen 3 y ahora es que esas bachatas están sonando. Romeo no necesita estar pegado, loco, para hacer nada. Señora, nada. No estamos hablando de llenar. Romeo no pega una canción en una semana como hacen los de un bousero. Eso se toma su tiempo. Por eso él dura. Nadie un está haciendo año. Esa comparación. Entonces, claro que sí. Es muy mezquino decir que porque él no tiene canciones, que sí, este álbum, señores, pero ese álbum tanto. Una pregunta, Eduardo. ¿Tú te acuerdas cuando Romeo se separó en el 2011 de la agrupación Aventura, que lanzó su primer producción discográfica, se llamaba Fórmula Volumen 1? ¿Cuál fue el tema que él lanzó en ese momento y que mucha gente dijo que no estaba pegado y que no se iba a pegar? You. A mí me sorprendió. Yo no pensé que iba a pegar. Okay, You. Axel. Cuando él lanza su primer sencillo promocional. Espérate, déjame terminar. Pero tiene que defender ese pasaje, papá. Oye, el pasaje incluye el boleto, el hotel, todo. Normal, pocos artistas hacen esto porque la Chiquito Timán nunca se llevaba a nadie. Y tú trabajas con él. Ahora tú quieres venir a condenar que un artista se lleve a un periodista o a un grupo. Baja conmigo. Porque ahora ustedes están sacándose en cara vaina que a nadie le importa ni que trabaja con Romeo. No, pero está bien, pero espérate. Porque el segmento no es para que ustedes se vayan a lo personal ni se quillen. Porque si es para que se quillen, yo no pongo el tema. Porque al final yo no voy a crear un contenido, la gente se va a disfrutar y se va a gozar y ustedes terminan enemigos. Porque en verdad, ejemplo, se están tocando temas que son personales. Axel, tú escuchas, Richard, y cambia la cara ya que te conozco. No, estoy lleno de odio. No me puyen, que voto, no voto. Está sangre. Rebosada. Axel, tú escuchas bachata. Uh-huh. Romeo está pegado. Pero con eso, con Siri. No, bachata. Sí, Siri, pero sabemos Siri que es parte del álbum. Pegadísimo, lo dijimos. Siri la pegó Chris sí, Lebron, no. Sí. No, la pegó Romeo, porque de él. No, la pegó él. No, Siri. Sí, me imagino por Chris Lebron. Está pegado porque donde tú estás escuchando bachata, tienes que escuchar esa, obligado. Pero y él tiene que escuchar Suegra. Tu, ajá, que esa es la de tu maldita. Ajá, sí, la del veneno, pegada. Ajá, veneno, Suegra. Está pegado, en verdad. Vamos a escuchar el público. Dale. Es el que tiene que si hablar. Tú me hablas a mí como fanática de Romeo, para mí Romeo siempre está pegado porque aunque él no tenga un tema, yo siempre lo escucho. No, para mí siempre está pegado. Ah, para ti. Para mí siempre está pegado porque yo siempre lo escucho. A mí me pero parece posicionado, raro. Posicionado un tema ahora mismo, posicionado como él está acostumbrado. En no. su género, no. No.
Ok, a mí me parece raro, y vuelvo y repito, el recurso de la esposa. Lo del niño ya lo había hecho en un álbum. No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan que él subió una foto como con... Sí, abrazando a un niño. Abrazando a un niño. Pero, y él ha subido varias historias de eso. Lo que pasa es que siempre lo sube de espalda, pero él lo ha subido. No sé por qué la bulla. Ay, de y que presentó a la mujer. Al final, la presentó de perfil, la presentó embarazada. ¿Qué tiene de malo? ¿Usted entiende que él necesita eso de que pasó nada? Claro. La semana pasada hablamos del video de él, donde él se ve que está haciendo sexo oral y su mujer no parece... Y hablamos de él. Exacto. ¿Él no necesita eso? Claro que sí. Lo hizo porque él lo necesita. Es marketing. Claro. Si no, no lo hace. Por eso, no lo necesita. Lo hizo porque le dio la gana. Pero es que ha sorprendido. No, porque yo no estoy aquí para defender a Romeo. Yo estoy aquí para dar información de Romeo Santos y para no hablar y para no dar desinformación, simple y llanamente. Porque aquí cada uno tiene, diríamos, sus vacas sagradas. Es verdad. Bueno, yo no estoy desinformando. Entonces, yo estoy dando mi parecer. Pero hay gente que simple y llanamente está diciendo cosas que yo entiendo que no son correctas. Cosas y que por no ende, simple y llanamente, le estoy como que aterrizando ciertas ideas. ¿Quiénes están diciendo cosas? No, la gente se hace sus conclusiones y que lo diga ahí abajo. Pero vamos con el público. Tú no tienes valor para decirlo. Claro que porque no tiene yo valor. No soy. Yo no soy. Maneja tu envidia. No, tu envidia no. Tu envidia no. No me hagas sacar lo otro que sé de Romeo. Hello, buen día. Sí, buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Bendiciones. Lleno de odio. Primeramente, cuando se habla de Romeo, se está hablando de un astro para mí ya. Yo soy muy romeísta. Lo que pasa es que los de Poncero, para mantenerse, tienen que tener unas canciones, porque aquí son canciones desechables. Mi amor, pero ese no es el tema. Oye, la pregunta es la siguiente. ¿Está pegado Romeo? ¿Está pegado Romeo? Malo, de verdad. Claro. Canta una canción de él. Hello, buen día. No, que me canten un tema. Dijo que sí, está bueno, que me cante un tema. Bueno, yo consumo bachata desde que estaba en el vientre de mi madre. Oigan esto. Dime. San Juan para la Maguana, para allá abajo. Ya. Bachata. Romeo está pegado y pegadísimo. Que uno no quiere gusten a ellos, bueno, su cosa. Y que esta fórmula no dio como es. Pero está pegado. Pero él lo dijo que la fórmula Hello. No dio como claro. Lo que te estoy diciendo. La Edeito Viso no. La fórmula pero no dio. Una cosa es eso y otra cosa es que no se esté escuchando, Fogón. Pero no está pegado. Yo no dije que no. Ve, que tú no entiendes. Pues mira el video. Un álbum de Romeo, un artista como Romeo, no se puede en una pero lo que él dijo fue lo que yo dije, Richard. Buen que día. La fórmula no dio como era, como los demás álbumes. Buen día. Eso fue bueno, lo que dije. Equipo. Adelante. Está pegado, Luis. Está pegado. Hello, buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Está Hola, pegado, Romeo. Está pegado. Romeo, donde quiera que vaya y venga. Gracias, hello, buen día. Gracias, hello, buen día, Luis. Adelante. Está pegado. Con una canción, ¿tú te puedes pegar, verdad? No, no me haga pregunta. ¿Está pegado sí o no? La pregunta es a ustedes. Con claro. Con tres canciones está pegado. Pegado. Hello, buen día. Buen día, Luis. Está pegado, buenos Romeo días. Santos. Mira, yo estoy contigo. Solamente cuatro canciones él ha pegado así a nivel popular. Él una vez lanzó un álbum llamado Golden que sí. No funcionó, solamente tres canciones también. Y Edward, fallaste con el álbum Volumen 2. Ese álbum fue el álbum más final. Exitoso boom. De la década. El Volumen 2. Final. Hello. El Volumen 2. Deja la envidia, porque es Edward, por favor. Adelante, mi amor. Hola, el amor. Pero el amor solo contigo. Claro que está pegado. Por tu casa. Hello. Mezquino. Bendiciones, Luis, mi corporán, para el equipo mío de todos los tiempos. El monstruo. Está pegado, Romeo. A Romeo Santos. ¿A dónde? Está pegado, dice quiera. Él. No cuestiones, está pegado. Que me la dé la donde Hello. Él quiera. Buenas. Así que Romeo. Adelante. Hello. Pegado feo. Está pegado, dice él. Hello, Romeo en RD está pegado, según los oyentes del programa. No, está pegado, vale, bueno. Ahí gracias, está. Buen día. Y ahora bueno, con una canción, Romeo sonando tres. Hello. Yeah. ¿De dónde? Ustedes no salen a beber. Ya. Yeah. La otra, buen día. Está pegado. Está pegado, buen punto día. Punto lambón. Buen día, hermano. Pero claro que Romeo está pegado. Romeo un astro. Hello, buen día. ¿Y para qué tú vas a ir ya? La mayoría de los que está pegado. Día. Adelante. Sí, ese alumno se pegó porque no se pagó payola. Aquí está muy frío. Gracias, okay, buen día. Hello. Buenas. Buen día, buen día. Dímelo. Está pegado, aunque no tenga
el álbum completo pegado, pero tiene tres, está pegado. Pero son pocos los artistas que pegan un álbum completo. Romeo es el único que quizás casi. Tiene Bad Bunny, cosa. Y Bad Bunny, que Urbana. Pasa que Romeo Hello. Cuando tira un álbum es casi completo, que lo pega. Pero no entre días. Dímelo. Pegado. Pegado. Bueno, según el público, Eduardo, usted puso un huevo, yo puse un huevo, y los demás que dijimos que están pegados, Fogón, pusimos un huevo. Romeo está pegado. ¿A dónde está pegado? Lo dijo el público. Está pegado. Lambones de Romeo. No, Richard escribiéndole a la gente de Manzanillo para que llamen. Cuando, no tengo que tengo reconocer nada. Cuando tú no tienes la razón. No tengo que reconocer no, nada porque no. El que está en el la calle no trabajando está pegado soy la chiquito Timbán. La casa de las primicias. La fuente de la fuente. El show de Luis Corporal.